Esto no es radio por 99.3. La palabra metanoia, que viene del griego, es utilizada por los cristianos para hablar de la conversión. Metanoia significa cambiar de rumbo. Usted va por un camino y decide tomar otra dirección. Eso es la conversión. Y hoy vamos a ver un caso de conversión muy interesante, ya que él estuvo aquí primero hace unos meses como Beatriz y hoy recibimos a Miguel Ángel. Bienvenido, Miguel. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Bueno, verdaderamente para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo. Y bueno, cuando yo sabía que venía para acá, que lo supe, yo dije, bueno, no sé qué va a pasar, pero habían unos temores porque como la que vino fue Emperatriz a este Emperatriz, lugar. Emperatriz. Sí, entonces viene Miguel, que estaba pasando pues un proceso de metamorfosis, como nosotros a veces solemos decir. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Para los que quizás no vieron la anterior entrevista. Mi preferencia fue primero, todo el tiempo. Desde que tengo destellos de deslumbrez, pues siempre recuerdo que sí fui así. Emperatriz, tú vivías como transexual, pero igual... Cristiana. Cristiana, exacto. O sea, practicabas tu religión, pero decidías seguir viviendo como transexual, ¿verdad? Ok, ya la pueden buscar la entrevista, muy interesante. ¿Por qué ahora decides transformarte físicamente y regresar a vestirte como hombre? Bueno, cosas que yo no nunca expuse de lo que de la transexual cristiana. Es la realidad que detrás de todo eso esta persona vivió y estuvo pasando con esa condición. Es un tema que yo pues siempre quería hablarlo, pero quería correr con respecto a eso y es mi verdadera biología con lo que nací. Uh-huh. Y es que pues nací hermafrodita. Okay. Desde un principio, pero en mi caso yo tendía a ser varón. ¿Qué pasa? Que yo siempre tenía una autonegación con lo que mi cuerpo estaba definiendo. Uh-huh. Y esa negación es lo que yo, dentro de lo que me estaba pasando en estos últimos meses, yo comencé a trabajar. Uh-huh. La aceptación de lo que verdaderamente soy y de lo que mi cuerpo es. Uh-huh. Y de lo que mi cuerpo ya pues tendió a ser. Precisamente ahora, a final de este mes, tengo una operación en la cual pues se van a tomar decisiones donde se estaba esperando de que mi cuerpo ya se definiera para operar ya y quitar lo que se tiene que quitar y hacer lo que se tiene que hacer. Cuando hay un caso de hermafrodismo, suele haber uno de los dos sexos más predominantes. En tu caso es el masculino. El masculino, exacto. Okay. Por un tema de hormonas y también uh-huh. Cómo se traduce eso físicamente. Y de órganos internos. Exacto, claro. De órganos internos. Pero lo que te llevó a recapacitar, porque en este caso tú naciste como Miguel Ángel, como Miguel, ¿verdad? Tu familia te crió como varón. Tú luego entiendes que te sientes mujer. Pero, ¿qué es lo que te lleva a volver a ser Miguel? ¿El tema biológico o el tema religioso? No, mayormente más el tema biológico, porque ya verdaderamente, últimamente ya mi cuerpo, o sea, a mis 23 años de edad, mi cuerpo, pues el nivel de testosterona cada día más y cada cierto tiempo estaba aumentando. Entonces, mientras más yo intentaba hormonizarme, las hormonas no estaban haciendo el debido trabajo. No sé, hablando en la parte religiosa, si es que por lo que ya Dios dijo de mí, o sea, como persona, Él dijo, mira, tú eres esto, entonces estás luchando en contra de esto. Y pues yo no sé si, o sea, yo creo que no era un tema como por falta de orientación, sino como yo por no querer aceptar lo que realmente soy. Porque esa es la parte que yo estaba trabajando
Y muchas personas, incluso dentro de la transexual cristiana, no entendían, porque como yo decía aquí, yo dije anteriormente que yo estaba en las manos del Señor, no sé si ustedes recuerdan, y que si Dios tenía que hacer algo, que lo hiciera, porque yo pues no era que tenía como un cansancio de lo que, pues, de vestirme, de estar medicándome, etcétera, pero ya pues el cuerpo mío ya dijo no, esto resistió. Es lo que es. Tú sabes que tú y yo tuvimos una conversación en aquella entrevista que se hizo viral. Fue una parte que mucha gente atacó, mucha gente compartió. Y resulta que ahora regresas y regresas cambiado para bien o para mal. Yo no puedo decir, porque eres tú quien está viviendo esa metamorfosis en tu interior. Y eres tú quien tienes que enfrentar luego a la sociedad, a la misma a la que tú le decías que te acepten de una manera, a las mismas iglesias que tú criticabas porque te decías que no te aceptaban de la manera que tú ibas. Y pues ahora sales con esta nueva, con este nuevo cambio en ti, que tú has dicho que es para bien. Esto incluye parte de lo que hablamos en ese momento. Incluye que vas a predicar a partir de ahora, incluye que tú te vas a convertir en un testimonio andante, incluye que tú vas a recomendar a otras personas en tu misma situación que hagan lo que tú estás haciendo, o que vas a apoyar a aquellos que todavía viven como vivías tú hace apenas un par de meses. Sí. Yo pienso apoyar, porque mira, Dios, de la manera que el Señor comenzó a tratar conmigo, no fue a través de la violencia ni de sermones reprendiéndome como que mira, si tú no cambias o si tú no tomas una decisión te vas para el infierno. De la manera que el Señor trató conmigo fue con amor. Entonces yo entiendo que hay personas en el mundo intentando encontrar una identidad, porque parte de ese cambio, incluso hubo una persona dentro de esas decisiones, porque a mí me costó meses. Incluso después de las entrevistas, yo intenté quitarme la vida. Porque, o sea, yo no intenté. Yo estuve a punto de morir intentando, pues, ahorcarme. Y tenía, pues, muchas anomalías mentales que no me daban a mí la capacidad de decidir lo que realmente yo necesitaba como persona. Y yo, pues, no me importa si los cristianos me aceptan o no, ni tampoco mi fin era que las personas me aceptaran, o sino que entendieran que dentro de lo que, de las condiciones que ellos veían en mí, yo no podía limitarme a que Dios, o sea, me pudiera usar en algún momento, y que ahora lo puede hacer. Pero yo lo hice, o sea, no fue ni siquiera por la religión. Yo lo hice porque quiero una relación con Dios plena, que yo pueda fluir en Él, que yo pueda hacer las cosas de la manera que yo entiendo ya, o sea, de esta manera que la tengo que hacer. No le tengo miedo ni al qué dirán, ni lo que vaya a pasar, ni nada de eso, porque ninguna de esas personas estuvieron ahí en el momento donde yo estaba pensando destransicionar y tomar la decisión de ser una persona diferente. Sí, escúchame, Brito. Es interesante la pregunta de Brito, y te creemos, pero sé lo más honesto que puede y te creemos. Hubo ataques, sin tener que ocultar nada, ataques de los feligreses a tal magnitud que fue lo que te llevó a cambiar. No, o sea, al principio te lacelaron muchas críticas que te, porque tú estás hablando hasta de quitarte la vida. O sea, al principio, cuando pues yo me hice viral como la transexual cristiana en el mes de noviembre, la presión fue un poco fuerte, muy fuerte. O sea, yo salí de aquí, pero fue muy difícil para mí. O sea, yo llegué a mi casa y, wow, honestamente, yo no era yo. Yo me uh-huh. Yo no tengo ni manera de cómo describir, wow, cómo yo me sentía. Pero automáticamente, dentro de esa trayectoria, yo comencé a recibir un poco de paz emocional y pues comencé a tener dominio. Entonces me refresqué emocionalmente
y me olvidé de esas opiniones. Entonces comencé a hacerlo para tener una conducta diferente y una vida por mí diferente, porque yo lo quise así. Amén. Hay dos cosas, por ejemplo, que siempre hay que separar, que muchas veces la mezcla la gente y no son iguales. Está el tema de la el género. Uh-huh. Y está el tema de la preferencia sexual. Exacto. Uh-huh. En ese caso, tú te autopercibías en ese tiempo, cuando viniste aquí, como mujer. Pero la preferencia sexual, tú tenías una pareja, ¿verdad? Sí, tenía. Sí, ¿era hombre o mujer? ¿Cómo quedó eso? Bueno, tú sabes que independientemente de todo, nosotros tomamos una decisión. Honestamente, no fue de la mejor manera, pero... Como te digo, las cosas sucedieron de la manera que Dios quiso. Él tomó su camino, yo tomé el mío, y parte de esa separación me llevó a entender de que por lo más que yo quisiera querer tener una vida diferente con él, no iba a lograrlo. Entonces ahora podemos decir que tú eres heterosexual o eres gay. No, gay no. No, gay no, 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 no. Gay no creo que me considere dentro de lo que me está pasando. Porque lo que te está preguntando Ariel es, una cosa es cómo decides vivir y otra es a quién decides amar, ¿ok? Entonces, en ese momento, cuando eras emperatriz, tenías una pareja que era un hombre. Entonces, eras gay. Ahora, sí. ¿Vas a tener una vida en la que vas a convertirte también, aparte de vivir vestido como hombre, amar a una mujer? Claro, las probabilidades son un 100%. Okay. Claro que sí, estoy trabajando eso. Entonces, mi pregunta va conectada con lo que te dice Ariel. Porque hablas de que hay un tema de que eres hermafrodita. Entonces, decidiste que, bueno, pesaba más biológicamente lo masculino que lo femenino. Pero también entonces me mezclas a Dios. Entonces me hablas de, porque tú puedes ser un hombre y amar a otro hombre, a pesar de lo que tu cuerpo te dice. Entonces me confundes porque no termino de entender si es un tema de, o sea, si es un tema de convicción o es un tema religioso. Y ahí es que quiero que me pongas las cosas claras. De convicción. Ok. O sea, no tiene, ¿dónde está Dios entonces ahí? Mira, es que el problema es que cuando, o sea, cuando tú comienzas a entender... Y tú comienzas a tomar decisiones. Yo siempre he dicho que las decisiones no se toman cuando tú estás emocionado o triste o enojado. Las decisiones se toman analizando cuáles son los beneficios que vas a tener tomando esas decisiones. Okay. Entonces, últimamente yo, al ver el cambio de mi cuerpo, porque quizás se nota la diferencia o no, pero es, o sea, yo no me conozco. Entonces yo estaba comenzando a maquillarme, a querer seguir intentando pues llevar mi vida, que es la que yo reconozco desde que empecé. Uh-huh. Entonces ver que ya mi cuerpo no reaccionaba de la misma manera, y yo comencé a sentir esas incomodidades y ver que mi cuerpo, por ejemplo, aún yo teniendo mis senos todavía, que mi cuerpo no reaccionaba de la misma manera. Entonces yo dije, bueno, comencé a pedirle a Dios que Él me orientara, uh-huh, que Él me refrescara, que me ayudara a elegir bien. Y tras varios meses intentando hacerlo, pues tomé la decisión y aquí estoy. No, dices, el tema de que es una cruz fuerte, mira, a veces nosotros, principalmente los que estamos del lado religioso, hablamos sin escala de grises. Y es muy fácil tú decir, Dios nos hizo hombre o mujer. Uh-huh. Pero el que tiene una condición así de intersexualidad, sí, vive en un combate, claro, tremendo. Sí. Y claro, es interno el combate. Mayormente. Un combate interno muy, muy fuerte, porque tú tienes una realidad física de tu cuerpo y otra es la de cómo tú te sientes. Sí, uh-huh, emocionalmente, así es. Y en el caso de él, tiene también una realidad física. Sí, sí, física. Que la condición de hermafrodita. Sí. Exacto, es esa. De que eres intersexual. El caso de él es muy especial. Cuando se da la discusión de que biológicamente solo hay dos géneros, está ese caso. Ahí está, claro, ese caso. ¿Tú sabes que eso es hereditario de parte de mi papá? Tú sabes que al final obligatoriamente tengo que hacerte la pregunta. Y es una pregunta difícil,
tomando en cuenta de que tú en este momento tendrías que hablar por otros. Tú dices que tú le pediste a Dios que te ayudara a tomar la decisión correcta y tomaste una decisión que asumo, tú asumes y entiendes como la correcta. Por ende, ¿tú todavía consideras que una persona hace bien cuando siendo hombre se viste de mujer? Mira, yo esa parte no la voy a cuestionar por el motivo de que yo también lo pensaba. Entonces, si yo vengo ahora de repente a decir lo contrario, entonces como que hay un problema, o sea, hay un fallo. Si yo vengo, no, porque eso está mal, porque eso es del demonio, o tiene que ver como con un tema psicológico, o algún problema, algún retraso, pues, o achacándoselo quizá, adjudicándoselo a algún trastorno en la infancia o lo que sea, pues entonces yo también tengo el problema. Entonces, cada persona, lo digo abiertamente, que piense como tenga que pensar, y en el camino, conforme al plan que Dios tenga, entonces que Dios lo haga. Porque okay. Dios, así como me ayudó a tomar las decisiones que Él, como el creador de todos nosotros, entiende que es la correcta, pues yo también lo entiendo de esa manera, ya que comencé a trabajar lo que es la aceptación. Entonces la aceptación me dio la capacidad de entender la voluntad de Dios con nosotros, sus hijos. Entiendo. La batalla que estás viviendo ya es muy dura. Es fuerte. En lo privado. Sí, personalmente sí. Mi pregunta es, ¿por qué decides hacerlo público, sabiendo que hacerlo público lo va a complicar aún más? En estos días, una celebridad muy querida en la República Dominicana habló abiertamente de un episodio que tuvo de depresión. Lo hizo quizá para tranquilizar a sus fanáticos y también como una forma quizá de desahogarse, pero ya ella era una persona pública. Te hago la pregunta a ti, una batalla tan compleja, algo tan difícil que tú dijiste que saliste de aquí y te sentiste mal, ¿por qué regresar a exponerte? Mira, emocionalmente en esos días tengo que hablar con honestidad. Quizás a mí se me orientó de cómo yo debía manejarme en estos ámbitos, pero yo no tenía la capacidad. Yo pensaba que con todo lo que me estaba pasando yo iba a poder lidiar y enfrentar, pero, o sea, el dominio y quizás la mansedumbre que yo como persona tengo me hacía fingir de que todo estaba bien, pero entonces cuando salía detrás de cámara yo deseaba la muerte o que todo esto no estuviera pasando. Entonces, todo el mundo me vio de una manera. Vio a una emperatriz que en muchos programas, cabe destacar, me encontré con personas que incluso no tenían lo que era la capacidad de tocar esos temas, uh-huh, que son temas tan dedicados como de hablar de la comunidad y otras entidades. Pero yo, como le digo ahora, me siento de una manera que creo que de esta manera y en esta identidad que, pues, es una etapa de mi vida que tengo que aprender a vivir, a controlar emociones, a controlar cosas, no para que la gente me acepte, porque vuelvo y digo, y no me retracto, yo no busco aceptación, porque que me acepten o no, no me va a conllevar a mí a lo que realmente, al fin que yo quiero llegar. Entonces, no. Mira, lo decía anteriormente, tu caso es muy complejo, y recuerdo inclusive las palabras que te dedicamos cuando estuviste acá, la conversación que tuvimos. Tu caso inclusive lo analizamos en mi comunidad. Yo estoy en una comunidad católica. Okay. Y fue de debate casi nacional. Muchos videos se hicieron virales de los que acá se suscitaron. Y yo creo que la posición, para seguir siendo coherente, es la posición de no juzgar. Así es. Y de ver las cosas desde la caridad y el amor al cual nos invita nuestro mismo Señor. Ahora bien, yo te pedí, yo le pedí al Señor que hiciera en ti su obra. Y lo que hasta el momento voy viendo parece que es parte de la obra de Dios. Siempre va a ser la voluntad de Dios la que prime, independientemente de lo que nosotros queramos considerar. Pero al final de cuentas, creo que es bonito ver que aparentemente vas entrando a lo que manda la ley de Dios. Porque si bien es cierto, el Cristo nos invita a que no juzguemos para que no seamos juzgados, el Señor sí tiene la potestad
de evaluarnos. Él sí, nosotros no. Y desde el amor, yo insisto, hermano, en que Cristo va a hacer su obra en ti. Y aparentemente lo está haciendo. Y qué bonito es ver que vas entrando en lo que manda la ley de Dios. Porque yo insisto, a veces nos construimos nuestra visión de Dios porque queremos encajar a Dios a lo que nos conviene a nosotros. Así es. Y no funciona así. Somos nosotros que tenemos que transformar y encajarnos en lo que manda la ley de Dios. Así lo veo yo. Pudiera estar equivocado. Es lo que me están enseñando en mi iglesia. Entonces, en ese sentido, me da mucha satisfacción lo que veo. Y por eso te pregunto, en ese mismo orden, hermano, a nivel religioso, ¿cuáles son tus próximos pasos o cuáles pasos ya estás dando? Porque estamos hablando de una realidad muy distinta que inclusive se pudiera decir que te aleja algunos de los problemas, vamos a decirle así, que tu realidad anterior te presentaba. Esta nueva realidad, ¿cómo te ha colocado ante la religión, ante la iglesia y ante tu propia creencia en la fe? Mira, tú sabes que nosotros, los seres humanos, somos muy fáciles en descifrar los errores de los demás. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que no va acorde o quizás o a la heteronormatividad, a la naturaleza, a la creación o al orden humano de nuestra convivencia, entonces nosotros entendemos que es algo extraño. Uh-huh. Mira, la gente, al ver mi apariencia, mi estilo de vida, siempre decía que había una obra, que había una esperanza, que Dios iba a ser perfecto. Muchos ahora emocionalmente, quizás por su religión o por sus estereotipos, van a aceptarme a mí y quizás me van a decir, mira, ven a mi casa, lo que no hacían antes, y vamos a tomarle una taza de café. No, ahora, porque, ahora puede ser hasta un testimonio, exacto, un milagro. Exacto. Y ahora si quieren que tú te expongas. Exacto, que yo me exponga, que yo vaya donde ellos, pero antes, mientras yo me estaba ahora hay ofertas de, llevar, de traerte a una iglesia, sí. O sea, mientras yo me estaba deteriorando. Venga la mía. No había nadie. Yo, mientras yo estaba aquí, que yo necesitaba a esa persona que me decía, me dijera, mira, yo voy a ser intermediario y te voy a ayudar. O sea, yo no te estoy pidiendo dinero. Yo necesito una persona que me diga, mira, vamos a orar y vamos a continuar en Dios. Vamos a ver qué pasa. Porque yo estoy pasando una situación donde yo no quiero hormonizarme porque estoy viendo que las hormonas que estoy tomando, estrógeno artificial, me está haciendo daño a mí, a mi hígado. Entonces, yo digo, está pasando algo conmigo, tengo que parar esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Entonces, ya los hermanos, todo el mundo, yo comencé a exponerme, ya la gente comenzó a aceptarme, muchos por emoción. Porque hay que ser claro, mucha gente emocionalmente dice, ah, no, Cristo lo cambió, se quitó el pelo, lo que sea, vamos a aceptarlo. Uh-huh. Otros saben que yo tengo el deseo y dicen, mira, yo sé que Dios está haciendo una obra, pues vamos a juntarnos con el hermano. Uh-huh. Ahora bien, hay otro grupo de personas que no lo cree y está esperando una mínima falla para tirarme la piedra, porque siempre hay personas que tienen piedras en su mano para acusarnos. Ahora déjame hacerte una pregunta, Miguel. Tú tienes el combate hormonal. Sí. ¿Por qué tú prefieres? Es decir, tú, vamos, el Miguel de, vamos a transportarnos a hace varios años atrás. Okay. Uh-huh. El Miguel de hace varios años, ¿por qué prefiere insistir en ser mujer y no en ser hombre? Porque no era la misma persona. O sea, el que me conoce a mí y me ve con 15 años, con 14 años, no está viendo a esta persona que está aquí, porque las personas hermafroditas, mientras más van desarrollándose, van tendiendo al sexo y a la biología que verdaderamente va a definirte. O sea, cuando yo nací, tú sabes que los niños mayormente siempre evacúan y orinan. Uh-huh. En mi caso no fue así. En mi caso yo tenía mis partes juntas, entonces la vejiga se me estaba llenando, según me cuenta mi mamá. Y a mí tuvieron que operarme y despegarme mis genitales, mi parte, porque estaba todo pegado. Entonces a los dos años vuelven y me operan y pues me estaba como más bonito, parecía más niña porque estaba en una... Sí, porque en no te habías desarrollado. Exacto, no me hubiese desarrollado y con 10 años tenía la cara de una niña, ni bello, ni barba, nada de eso. Pero a medida de que tengo los 19, los 20, los 21, pues ya mi cuerpo va tendiendo, pero entonces no había una aceptación.
no había lo que es la parte de, mira, esto es lo que hay, esto es lo que esto es lo que va a pasar, entonces no puedo luchar en contra de esto porque ya esto es un pronóstico que ya es parte de mí. Sí, tú te criaste con esa tendencia normal de que tú ibas a ser niña. Normal. Y él dice que es algo heredado, o sea, que no es el único caso en la familia. No, en la familia no. Porque el tercer caso entre mis hermanos. Porque eso se da por un tema ambiental. Uh-huh, por ejemplo, en el caso de Salinas, en Barahona. Es de allá, de mi familia. Sí, eso se da por un tema entonces, ambiental. Entonces, no era como que ya sabían más o menos. Un tema ambiental. Pero, por ejemplo, para ver si la gente logra entender el contexto, llega un momento que es la etapa de la pubertad. Entonces, ¿hay cosas femeninas que no llegan? Mira, yo pasé un ciclo, pero ese ciclo que yo pues pasé, muchos otros encontrarán extraño, recientemente terminé ese ciclo. Quizás... ¿Pero ciclo que un ciclo de algo que te inyectabas? ¿Un ciclo menstrual? ¿Qué ciclo? Era un sangrado que me llegaba de tiempo en tiempo con un retraso. Ah, pero esto es... Ese era el punto donde yo quería llegar. Sí, tú desarrollaste ovarios. Un solo ovario del lado izquierdo. Uepa. Tu caso es muy especial, ¿eh? Sí, uepa. Es que uepa, no se nos puede olvidar que estamos hablando de un hermafrodita. Sí, pero tú sabes que dentro de los hermafroditas hay, o sea, hay grises. Es un término científico, porque me gustaría... Sí, no, y quizás no todos son iguales. No, todos no son iguales. Exacto. Todos no son iguales. Pero tú tenías, o tienes, no te has operado, ¿no? No me he operado. ¿Los dos órganos son funcionales? Mayormente lo que es el de hombre. El masculino. El masculino. O sea, que tú sentías la tendencia al masculino desde joven o vino de un tiempo acá. Ok, pregunto. Te explico. Si fuera un solo que naciste de varón únicamente, ¿verdad? Fuera más fácil entender que te quieres cambiar a mujer porque, no sé, porque amaneciste con eso y lo sientes y lo que sea y no te percibes así. Pero en tu caso, tú tenías las dos posibilidades. Sí. Pero siempre sentiste que estabas luchando contra tu naturaleza, de que la inclinación era hacia el masculino. Sí. Siempre fue así. Sí, siempre fue así. Ah, ok, exactamente. Ahora tú sentías que estabas nadando contra la corriente. La operación que tengo, me va a ingresar el 28 de este mes, es por el motivo de que el ovario que se desarrolló es poliquístico, produce bastante quiste, entonces... Y me imagino que debe de estar atrofiado, porque tú tienes útero, tienes trompas. Exactamente, es lo que... No se me formó nada de eso. Te hago una pregunta. ¿Te han hecho hay una prueba sanguínea natural, que te puede más o menos también decir los niveles de hormonas en tu cuerpo? ¿Te han hecho todo ese chequeo? Sí, hormonar sí, y predomina más el nivel de testosterona. Okay. Mi pregunta es la siguiente, porque en la cultura trans no solamente está aquellos que deciden vivir de esta manera y vestir de esa manera por un tema de convicción y de decisión, pero también hay toda una cultura artística detrás de todo eso. O sea, hay un RuPaul, hay shows, y tiene drag. El drag, y tiene un colorido muy lindo, me parece algo artístico muy lindo. Hay una tentación para ti, ese lado, o sea, a veces cuando ves las pelucas, los zapatos, ves la alegría de esa comunidad a la que pertenecías también, ¿hay tentación para ti de ese lado? De regresar, actualmente. No, porque tú sabes que es una lucha y tú sabes que es una etapa, como yo expliqué. Entonces, tú sabes que uno a veces ve sus videos, sus cosas y a veces se quiere motivar, pero tú sabes que lo que te ayuda a ser una persona responsable contigo mismo es la constancia de una decisión que tú hayas tomado. Uh-huh. Entonces, como ya yo llevo un tiempo analizando ya lo que quiero en la vida y lo que a mí me parece mejor, porque yo, o sea, estoy soltando lo que, o sea, una persona que te haya libertado de la misma, etcétera. Yo estoy hablando por mí. Es algo que, pues, a mí me parece correcto. Ahora siento un poco más de comodidad conmigo porque no tengo que exigirme mucho. O sea, no tengo como que estar comprando aquí, comprando allí, queriendo aquí. O sea, ya yo no tengo que estar con esa exigencia para lograr alguna apariencia. O sea, ya yo soy yo. O sea, no extrañas los tacones, no extrañas el maquillaje. No. O sea, no es que no lo extraño, es como que tengo un poco más de dominio. Okay. Al final, te hice una pregunta ahorita y quiero reformular la pregunta. Porque la gente lo pide, quiere saber esa respuesta. Tú estabas aquí
y hablamos de cuál era tu llamado en aquel momento. Ahora estás de nuevo con un nuevo cambio. Y ese cambio, obligatoriamente, si vamos en una línea temporal, viene como parte del llamado. Claro. El próximo paso, ¿vas a constituir una iglesia? ¿Vas a predicar? ¿Te vas a convertir en un líder religioso a partir de ahora? Bueno, yo creo que las posibilidades de que eso pase son muy altas, porque tú sabes que Dios, cada vez que Él exhibe su gloria, y hablando así en el término religioso, y nos transforma en un vaso de honra, mayormente Dios no se detiene como o se limita a dejarte sentado en una silla. Okay. Siempre estos casos Dios lo utiliza para glorificarse y que otras personas puedan ver de que hay un Dios que puede hacer lo imposible posible. ¿Tú consideras que esto es un milagro? Creo que es un milagro. Pero ¿qué de todo? Porque el tú no querer quitarte la vida, o el tú decidir vivir como hombre, el tú ser ahora heterosexual. O sea, ¿qué de todo? Porque acuérdate que en tu historia, en tu realidad, hay un tema de hermafrodita, sí, de que eres hermafrodita. Entonces, complica la situación de decir, poco, sí, es un milagro. O sea, entonces es lo que te quiero preguntar. ¿Qué de todo esto para ti es el milagro? La decisión. A mí nadie, o sea, lo que ustedes están viendo aquí fue algo que yo me propuse que nadie nunca iba a conocer. Entonces, el milagro que Dios hizo fue ayudarme a tomar esta decisión. Claro que es un milagro. Y sí, yo pero creo claro, que es un milagro, porque es que yo no quería, yo no iba a permitir claro que nadie me viera a mí con, o sea, sin pelo, tú sin pudiste uña, haber pasado, sin nada. Tú pudiste haber pasado tu vida entera insistiendo en ser mujer. Sí. Eso es un milagro. Pero dentro de ese querer ser mujer, porque hay un tema biológico, uh-huh, y insisto, porque hay veces que mucha gente quiere ser mujer por el tema de la vanidad, uh-huh, por el tema estético, por el tema sexual, pero en tu caso, ¿tú llegaste a tener la ilusión de tener un hijo como mujer? Sí, pero en mi minoría. Cuando pues me comenzaron a hacer sonografías y todo eso, que cuando no era iba más jovencita. Sí. Cuando me comencé a los 15 años, 16, a hacer sonografía, estudios profundos y todo eso, pues se vio la posibilidad de que no podía hacerlo. Okay. Ah, okay. Entonces, sí, como mi cuerpo estaba produciendo pues un nivel de testosterona más alto que el cromosoma X, que es, uh-huh, el cromosoma de mujer, entonces se me hizo pues lo que es una prueba de semen, para hablarlo así abiertamente, uh-huh, y se encontró pues la posibilidad de que esa sí es la manera de que yo pueda hacerlo. Que puede ser padre, mira, más no ahí, madre. Aparte pues de la condición que tiene, voy a hacerte dos preguntas. Sí. Primero, todos conocemos que Saulo de Tarso, en camino de Damasco, ve a Saulo, cristiano veía a Saulo y ya tú sabes lo que veía, pero en camino de Damasco, cuando él iba por allá, pues él aparece, el espíritu cae y ya de ahí se para como Pablo. ¿Estás tú dispuesto o cuál es tu fortaleza para ir a predicar esa palabra de Dios viviente a esas personas que antes te veían de otra manera? Porque va a decir, ve acá, pero este sí era que no atacaba. Y la segunda es, ¿hay alguien a quien tiene que pedirle perdón durante quizás tu encierro que ofendiste? ¿O si está en la capacidad de recibir a aquellos que te fallaron en darle el perdón? Hay una expresión que dice que es grande aquel que ofende, aquel que pide perdón cuando ofende, pero es más grande aquel que sabe otorgarlo cuando se le pide. Claro que yo tengo la disposición de perdonar a todas esas personas que desde su ignorancia y la falta de intelectualidad y de orientarse en el tema, pues me juzgaron y muchas veces me hirieron. Se podría decir inocentemente, porque hay personas que a veces ofenden y utilizan ciertas palabras haciéndose eco de lo que escucharon
o le enseñaron. Uh-huh. Entonces nosotros, así como dice la palabra de Dios, cuando Jesús dejó el prototipo de la oración que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, así como yo quiero que Dios me perdone, entonces yo tengo que practicar el perdón. Entonces, esas personas que me ofendieron, que me juzgaron, me criticaron públicamente, yo le perdono y no tengo problema. Me imagino que viendo esta entrevista, quizá hay alguien que se siente identificado contigo, Miguel, quizá está viviendo la misma lucha, tiene las mismas interrogantes, sí. Está siendo atacado por su comunidad, por su familia. Si pudieras hablarle a toda esa gente que está perdida, mortificada, uh-huh. que también quizá no quiere ni siquiera estar vivo, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría que primero trabajen lo que es la aceptación. Mira esa cámara, Miguel. Que primeramente... Sí, porque te están observando. Okay. Sí. La pregunta que hace Gaby es con la intención de que eso, que no se quieren tomar ese paso, okay. te están escuchando ahora mismo en esa cámara. Y que míralo. Se sienten solos, porque déjame decirte, eres muy valiente, porque bastante. A veces necesitamos, la gente necesita visualización, ver que no están solos, que no son los únicos con esa lucha, con esa guerra, con esa batalla. ¿Cómo, qué le dirías? Yo primeramente le diría a esas personas que han querido quitarse la vida, han pensado que son ratas de la humanidad por ciertas cosas, experiencias, situaciones de su vida, que por lo más que crean que al final del día todo es oscuridad, siempre hay luz. Y siempre Dios estará dispuesto a extenderle su mano y hacerles entender de que su amor cubre multitud de errores, de pecados, transgresiones. Amén. Y así como Él me dio la capacidad de tomar decisiones, podría dártela y podría darte esa capacidad de permanecer dentro de esas decisiones. Mira, yo creo en el poder de la palabra. Amén. Dios creó el universo con su palabra y nosotros como seres humanos podemos usar la palabra para edificar, pero también para destruir. Así es. Mostramos y perdemos respeto con la palabra. Hacemos y deshacemos también con la palabra. Y varias personas, yo les he hecho la pregunta que te voy a hacer a ti, okay. y me han mentido en mi cara. Y más adelante la realidad muestra que su palabra no era sincera. Eso termina haciéndole daño sencillamente al que usa de mala forma así la palabra. Es. Uh-huh. Te pregunto, ¿esto es verdadero? ¿Esto es, a tu parecer, definitivamente la voluntad del Señor? ¿No te vamos a ver mañana con que, bueno, que me retracto, cambié de opinión, que fue que me equivoqué, que verdaderamente... Lo que tú estás mostrando aquí, y yo quiero creerte, ¿es real? Es real. Es real y... es algo que tienen derecho a cuestionárselo, porque es que toda una vida siendo emperatriz, un estilo de vida por casi 16 años, entonces de repente aparece Miguel diferente, sin pelo total, la cabeza rapada y con una actitud diferente. Yo también me lo pregunté, pero sí es real. Mira, y no le voy a decir, perdón sí. que le interrumpa, y no le voy a decir que en un futuro yo tenga mis ataques, porque claro. lo voy a tener. Tú vas a condenar con ese combate. Que la lucha bien. Ese claro, combate por va muchísimo a pasar. Tiempo. Pero yo espero en Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que esta decisión amén. Pueda permanecer, porque yo quiero tener una vida, como vuelvo y digo, plena en Dios. Y para mí esta es la voluntad de Dios. Mire, qué bueno, Ernesto, que te cedí la palabra, porque... si le había dicho primero, quizás no hubiese tenido pues el tacto y que Ariel también lo tiró por arribita y yo voy, lo que es la palabra monetización. ¿Tú estás teniendo un costo ahora en medicamentos o en el proceso en que estás haciendo? Sí, claro que sí. Ok, porque... aquí voy. Entonces, atención a lo que andan con Miguel. Porque Ariel ha dicho algo muy importante. Las iglesias que antes no te quería, ahora te quiero como un testimonio que es muy bueno para los feligreses y para la obra de Dios. Obviamente, durante ese proceso, a los pastores que me están escuchando, van a haber ofrendas.
hoy, esta noche, Miguel, quien Cristo, yo le pido a los pastores, si están en sus capacidades, de parte de esas ofrendas que lleguen ahí, les sirvan para algún costo que él necesite para el proceso que o los medicamentos que él vaya a usar. Sí, y sobre todo que no te utilicen como espectáculo. Lo digo, como espectáculo. La palabra, uh-huh. Compartan. Al final, y creo que esta pregunta se viene dejando para el final. Tú dejaste una persona también en el camino. Y claro. Esa persona que dejaste en el camino vivía contigo, convivía contigo como pareja. Sí. Mi primera pareja. Y llegó tu primera y única, ¿verdad? Sí. Entonces resulta que ahora tú no solamente impactaste tu vida con este cambio, impactaste la de él. Y esa persona ahora o está con alguien más o simplemente ya no está con nadie. ¿Qué tú le dirías a esa persona que quedó en el camino luego de tu cambio? Bueno, yo le diría que si está viendo este video, esta transmisión, que se enfoque en los caminos de Dios y no por religiosidad, sino porque quiera servirle a Dios. Y que nada, aquí tiene un amigo que pues cuando necesite alguna orientación o alguna ayuda espiritual, pues que me tiene aquí y que le perdono por cualquier cosa que haya pasado. Y que nada, pues esa persona ha comprendido que la voluntad de Dios es esta y espero que donde esté, esté también tomando las decisiones correctas. ¿Te vas a decir algo? Sí, tú sabes, Miguel, que para tú poder seguir en este camino en el que estás ahora, tú también vas a tener que cambiar tu entorno. O sea, no solamente que cambiaste y dejaste a esa pareja, sino también tus amistades, porque si no, en algún momento vas a querer volver, porque va a ser, tú sabes, a lo que estás acostumbrado. Tú dijiste que 16 años, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Porque al final, dejar toda tu vida, todo tu entorno, todas tus amistades, ¿cómo estás haciendo para reconstruir una vida? ¿Qué te digo? Mira, yo ahora mismo estoy en la cueva como estaba Elías y dentro de esa cueva el Señor me está enviando mis cuervos para que me den de comer. Porque dentro de todo eso, Dios nunca abandona, primeramente. Uh-huh. Entonces, yo tenía ciertos beneficios de la transexual cristiana que en ciertos ámbitos pues podía tener un poco de libertad financiera. Uh-huh. Ya ahora no. Entonces, dentro de estas decisiones, Dios ha sido tan bueno conmigo que no me he podido quejar. Yo ni siquiera, yo tenía ropa de hombre que lo hubiese comprado en una ocasión y tuve que pues cederla por la presión, uh-huh. Di todo, pero Dios dentro de toda esta situación me ha bendecido para que yo pueda continuar en paz hasta que Él culmine lo que empezó. Perfecto, me alegro mucho. Bien, Miguel, solamente me queda decirte algo, mira. El destino que tiene el hombre, para lo que el hombre fue puesto aquí en la tierra, es para hacer la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es algo sencillo. En tu caso, la voluntad de Dios, que está claro que por más que tú intentaste variarla, cambiar los planes, los diseños de Dios, es ser hombre. Y ese es el gran milagro. Así que tú es. Pudiste tomar esa decisión, que la vida te empujó, si es verdad que Dios tuvo que forzar remover. Y decirte, mira, por más que tú lo intentes, no va a pasar. Pero tú pudiste haber sido terco y pasarte la vida entera intentando ser mujer. Y no me iba a ir bien como quiera. No. Y te digo, porque hay mucha gente que lo intenta, se opera, se transforma, busca la forma a como dé lugar de hacerlo, pero al final es renegando de la voluntad que Dios le puso. Felicidades. Gracias. Por haber tomado esa decisión. Gracias. Y por haber acogido. Y sé que el combate es difícil, es largo el camino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente, pero Dios no te pone una carga en la cual Él no te vaya a ayudar. Así es. Claro, y lo importante, yo creo que la conclusión de esta conversación es que tú estés bien.
Y que seas feliz. Que seas feliz. Amén. Feliz. Que te ames y que te respetes por sobre todas las cosas. Así sea, cual sea el camino que decidas tomar, si público, privado, si quieres ser pastor, lo que sea que decidas hacer, que estés bien. Amén. Gracias. Nosotros regresamos mañana. Cuando el reloj marque las 7. No te entrega más de esto. No es radio. Esto.